No, la cartera no. ¿Se te ha enfriado la cena? No, no cenaré. Mañana tengo que salir muy pronto. Tengo trabajo. Mi aportación de este mes. Muy bien. Servirá para ir tirando. No sé cómo os podéis tragar la grasa. El alimento perfecto es un limón. Ya estoy, ¿puedo irme? Todavía no has terminado. Madre, no tengo apetito. Déjala. Está bien, vete. Tengo una sorpresa para ti. Te llevaré al conservatorio. Fantástico, ¿no? Sí. Aún no digas nada a nuestros padres. Me voy a la biblioteca. A ver si usted hace más caso. Eso espero, señor Sansa. No está bien. Créame, señor Hassler, está muy enfermo. Estoy segura. Esta parece ser la única explicación y espero que no sea nada importante. Pero nosotros los comerciantes no podemos tolerar que nada interfiera en nuestra faena. Pero si él no tiene otra cosa en la cabeza que el almacén. Es siempre encerrado en la biblioteca. ¿Quiere un vaso de leche? Ana, por favor. Quiere saber por qué no has acudido al trabajo. Además, quiere hablar contigo personalmente. ¡Abre la puerta! ¡Buenos días, señor Sansa! Aquí dentro está pasando alguna cosa. Se ha atrincherado aquí dentro, inquietando a sus padres, y además falta a sus obligaciones de una manera muy insólita.
Yo le tenía por una persona responsable y en quien se podía confiar plenamente. Y ahora me tiene aquí delante de la puerta haciéndome perder el tiempo. Mire, esto quería decírselo en privado, pero aprovecharé que está aquí su padre. Su rendimiento está bajando cada temporada más. Sí, ya sé que esta no es la época de más faena, pero los negocios no han de parar nunca, ¿comprende? ¿Quiero una cerveza? Padre. Padre. ¿Puedo pedir que le traiga una cerveza? Como preveía, la situación económica de esta familia ha llegado a un punto que podríamos considerar como muy grave. ¿Pero qué hace ahora? Lo primero que hay que hacer es despedir a la criada. Tú, Sofía, deberás encargarte de todas las tareas de la casa. Yo buscaré trabajo, si me lo dan. Y tú, Grete, deberás hacer lo mismo. ¡Tú has traído la desgracia a esta casa!
¿Cómo está? ¿Ha mejorado mi hijo? Quiero verlo. ¡No, madre! ¡Espera! Sigues cosiendo tan tarde, ¿eh? Thank you.
Y aquí, el comedor. Sí, sí, muy bonito. Sí, esto está bien. Esto está ventilado, bien, está bien. Pero lo que no acaba de gustarme es el color de las paredes, pero ustedes limpiarán esto todos los días, ¿no? Porque somos muy exigentes con la pulcritud y el orden. Oh, de la limpieza se encargará mi hija. Y arriba hay una biblioteca. ¿Una biblioteca? Sí, pero está muy mal cuidada y además hay muy pocos volúmenes. ¿Pero esto qué tiene que ver en una biblioteca? Ah, ¿a qué hora? Perdón. ¿A qué hora exactamente la cena? Oh, a las 8. Y mi mujer es una gran cocinera. Siento no poder ver la biblioteca. Gracias. Gracias. Que estas patatas están demasiado hechas y la carne un poco dura. ¿Qué quieres? Yo tengo miedo. A mi edad empiezo a tener miedo. Porque tienes demasiados sentimientos como yo. Tú en el fondo eres un sentimental. Eres un anarquista sentimental. Yo más bien soy un marxista sentimental. Yo no sé qué soy. Sé que soy un hombre atemorizado, que tiene miedo. Y es que yo veo el miedo por todas partes. Sí, vivimos aquí, y la casa está bien, la gente es simpática. En fin, parecen buena gente estos santos, pero son gente extraña. Pero la chica es guapa, ¿eh? La chica es muy bonita. Estos discursos que oímos de este hombre, del Führer, son un mal presagio. A mí no me gusta nada. Aquí el tipejo allá y millones de banderas y cosas mierdas de estas. Y luego el flautín. No hay trabajo. Y entonces empieza a hacer una propaganda contra este y contra aquel y se prepara una guerra. No hay trabajo. Pero cuando aquella guerra ya ha empezado, sale el dinero para hacer armamento, para hacer de todo. Entonces sí que hay trabajo. Entonces destruyen casas, destruyen todo lo que encuentran. Escucha un momento. Suena muy bien. Es un violín. No lo oyes. Pues no temas. Pero que no pasa nada. Un momento. No lo oyes. Déjame hacerlo, por favor. Déjalos. Haz lo que quieras. Oiga. Oiga, por favor. ¿Le molesta la música? Oh, no, al contrario. Quisiera pedirle si la señorita podría tocar para nosotros en el comedor. Grete, ven, sube. Grete, vamos, hija. Tocarás un poco para este señor. Nos hará un gran favor. Pase. La número 5, por ¿qué favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con la señorita. De Beethoven. ¿De Beethoven? ¿Usted conoce, señorita, la número 5 de Beethoven? Sí, señor. Intentémoslo. A ver qué sale. Cuando quiera. Thank you.
Samson. ¿Qué es esto? Pero está entrando una cosa. Párenlo. Ya ven en qué repugnantes condiciones hay que vivir en esta casa. Hoy mismo me marcho. Vámonos. Pueden estar seguros de que no pienso pagar ni un céntimo por mi estancia. Pues ya pueden irse mañana mismo. ¡Ya está bien! Si vosotros no hacéis cuenta, yo sí. Este no es mi hermano. Y si se queda un día más en casa, acabará con nosotros. Hija mía, ¿y qué podemos hacer? Si al menos él nos comprendiera. No llores. No llores. Está bien esta biblioteca. Vaya, parece interesante este libro. Sí, merecía la pena venir a verla, pero está todo un poco sucio. Seguramente por eso no nos dejaban subir. Ah, seguramente. Lástima, una biblioteca extraordinaria. Fíjate, no esté más cuidada. Todos son autores judíos. Sí, casi todos. Sí. Pero lástima que no esté todo tan sucio, con una sociedad pringosa. Lástima. Míralo. ¿Qué pasa? Está muerto. ¿Muerto? Sí, sí, muerto. ¡Fuera de aquí! ¡Márchense aquí! ¡Fuera de esta casa! ¡Está aquí muerto! ¡Fuera! ¿Por qué? Está allí en el suelo. ¡Fuera! Pero si está reventado. ¿Qué manera de tratarlo? Esto no es manera de tratar a la gente.